electrónica fue la por la gente, no tiene que utilizar, pero no tiene que utilizar RAM, para que lo puedan volver a utilizar. Esta parte de adentro hacia afuera, en esta forma, si bien mi mamá, esa es la forma en que se mueve la energía de la fuerza. Y así la podemos detallar, como se ve en el campo electromagnético, así se ve. La dualidad, que es lo que más centra el modelo. De 1994-95, los físicos llegaron a la conclusión de que la teoría de cuerdas tenía 5 problemas, que son la teoría de los... se crean las rocas ígneas. Las rocas ígneas son las que más se encuentran cerca de los volcanes, que son como la obsidiana que tenemos acá, que es como un vidrio negro. Es una roca ígnea, se encuentra mucho en los volcanes. Después de que las rocas ígneas se enfrían, el magma se enfría, las rocas ígneas sufren un proceso de incorporación. Entonces, suben de por dentro de la Tierra. Ya nos metemos al paisaje de la teoría de las cuerdas. Entonces, en la teoría de las cuerdas, pues simplemente vamos a hablar de si son cuerdas, si es la gravitación incluida, si hay una unificación de las partículas, pues era el famoso sueño de Albright. Y es el sueño, describe Hawking, es el sueño de la mayoría de los científicos, y es unificar una sola ley. El universo, de acuerdo a las dimensiones, para que hablamos de 10 o 11 dimensiones del universo, o simplemente hablamos de nuestro universo como este tipo de dimensiones, pero que en este momento llegamos a un momento en que siempre hablamos de un universo de una dimensión plana, luego nos pasamos a 2 dimensiones, luego nos pasamos a 3 dimensiones, y ahorita ya vamos en la 4ª dimensión y casi todas las películas que vemos ya van en las dimensiones sin ningún problema. Se pasa de un escenario, de una dimensión a otra con una facilidad, sin, a través de los juegos ópticos y de la luz. Y recuerdo que el próximo año es el Año Internacional de la Luz. Con esa luz que producen estas estrellas, nosotros podemos sacar información. Los astrónomos se dedican a eso y sacan esto que parece no ser entendible, pero este arco iris
muestra como una especie de huella, una huella. Thank you.